Esta mañana hemos tenido por fin la reunión del Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad, en el que, como veníamos pidiendo con urgencia en los últimos meses, hemos conocido ya la propuesta de Adif, la propuesta definitiva, basadas en las consideraciones técnicas del grupo de trabajo que ha estado estos últimos años avanzando en todo ese trabajo que es necesario, para conocer ya la propuesta definitiva, la solución definitiva de la integración de la alta velocidad a Cartagena. La opción que hemos acordado y que nos van a explicar a continuación es la solución viable y la que puede traer la alta velocidad a Cartagena lo antes posible. La conexión de alta velocidad se llevará a cabo, como saben, a la estación actual. Será soterrada ahora la llegada a la ciudad. Hay muchas bondades y beneficios en este proyecto, para barrios tan emblemáticos como el de Torreciega. Y a partir de este momento, Adif ya va a licitar la redacción del anteproyecto, el proyecto básico. Bueno, comienza ya el procedimiento para firmar un protocolo en el que hemos acordado esta decisión para que se pueda redactar el proyecto lo antes posible y que ya una vez que hemos acordado este protocolo, pues no haya ningún parón más, ¿no? Debemos trabajar todos con agilidad y avanzar entre todos con mucha rapidez para terminar con una situación que dura ya 17 años y conseguir recortar plazos para que Cartagena tenga esa conexión a la red de alta velocidad y que nuestros turistas no se tengan que bajar en Murcia para llegar a Cartagena y, por supuesto, también que tengamos un trazado ferroviario moderno para mejorar también el tráfico de cercanías entre Murcia y Cartagena, Cartagena-Murcia, que es otra de las demandas que también tenemos. Sino además lo que nos parece fundamental y es muy importante para el ferrocarril es la centralidad que la estación ha ido adquiriendo según la ciudad ha ido creciendo. Entonces, mantenerla como punto de referencia, punto de llegada del ferrocarril, era un dato verdaderamente muy importante. En paralelo, lo que es el acceso ferroviario, lógicamente, para darle entrada a la alta velocidad y para la expectativa de crecimiento de tráfico que tenemos y que vamos confirmando en todas las ciudades a las que va llegando la alta velocidad, pues es necesario que este corredor, que como decía es de vía única, pase a ser un corredor de vía doble y que además albergue no solamente el ancho estándar en el que llegarán fundamentalmente los tráficos de largo recorrido, sino que también permita de momento el ancho ibérico para otros servicios que puedan quedar de tipo regional o incluso de largo recorrido con otro tipo de itinerarios. En ese sentido, el planteamiento, como digo, es hacer esta llegada en doble vía y además seguir resolviendo el acceso hacia el puerto de Escombreras, pero dándole solución a una de las problemáticas que nos había trasladado el Ayuntamiento y que ha sido uno de los detalles que ha requerido un trabajo técnico de un poco más de detalle, que es precisamente hacer viable que esa conexión con el barrio de Torreciega sea una solución urbana y perfectamente integrada en la trama urbana. El tramo más urbano, la zona en la que es más importante conseguir que la trama urbana encaje en superficie y que contribuya a la operación hacer ciudad, que en cierta manera es lo que da sentido a la propia sociedad Cartagena Alta Velocidad, será ese tramo que quede soterrado. La ventaja además es que será en el corredor aproximadamente del ferrocarril, con lo cual bueno, pues se conoce bien y se han hecho los estudios suficientes como para conocer las características y ver que es viable. Y luego otro de los elementos que también nos trasladaba el Ayuntamiento y que ha sido también ha requerido de estudios de cierto detalle es convertir el puente del actual A30, acabarlo convirtiendo en un vial importante, pero a la cota del terreno natural para formar parte de la trama urbana, el vial de Alfonso XIII. Que realmente lo que hemos buscado y el fruto del trabajo de todos estos últimos meses con este equipo técnico de las tres administraciones ha sido que la solución sea absolutamente viable, que esté apoyada en estudios técnicos, que aunque estamos hablando de un estudio funcional, pero realmente es un estudio funcional que ha ido un paso más allá. Es decir, que cuando preparemos ahora el pliego y licitemos la redacción del proyecto, tengamos la certeza de que estamos hablando de soluciones técnicas viables y construibles. Promueve, como decía, la integración del ferrocarril en la trama urbana. Conseguimos que estos dos puntos, que son los de mayor preocupación y los que van a contribuir a que verdaderamente la ciudad quede bien unida y bien cosida, tengan una solución. Conjugamos esa tradición del edificio clásico con la modernidad de la propia infraestructura ferroviaria y también en la propia ampliación de la estación, que como verán es necesaria,
también jugando y conjugando con seguir conviviendo ese elemento de referencia y patrimonial con las necesidades de esa llegada de la alta velocidad. Conseguimos que la ciudad de Cartagena quede definitivamente y de forma perfecta y con, como digo, las soluciones más modernas conectado al corredor mediterráneo, lo que le va a dar el potencial no solamente desde el punto de vista de los viajeros, que es lo que verdaderamente nos trae aquí hoy, que es el objeto de la sociedad Cartagena Alta Velocidad, pero también yo creo que es importante decirlo que las actuaciones que se están planteando en todo el tramo van a permitir mantener e impulsar y fomentar la competitividad del propio puerto de Escombreras, el puerto de Cartagena, al estar conectado perfectamente con el corredor mediterráneo. Buenos días a todos. Yo creo que hoy es un gran día para Cartagena. Yo creo que hoy, por fin, se desbloquea la integración de la alta velocidad en Cartagena, de forma que llegue lo más rápidamente posible, de la manera más rápidamente posible y además de la manera mejor posible, con la única solución técnica viable que tenemos encima de la mesa, ¿no? Realmente eso es lo importante. Es una solución técnicamente muy compleja. No solo esta, sino todo lo que es la llegada de la alta velocidad a Cartagena es un planteamiento técnicamente muy complejo por todas las condiciones de contorno que tiene, por todas las dificultades que hay en el subsuelo que rodea la estación y toda la zona de la vía del ferrocarril. Y como digo, felicito a los técnicos de ADIF porque han hecho un trabajo mucho más exhaustivo de lo que es un estudio meramente funcional y gracias a ello hoy podemos contar con una solución viable, con una duración lo más breve posible y realmente desde nuestro punto de vista hoy tenemos certeza de que la alta velocidad llegará a Cartagena lo antes posible y llegará de la mejor manera posible. Es que garantiza la plena integración de Cartagena en el corredor mediterráneo. Ya saben que el puerto de Cartagena es un puerto del corredor mediterráneo, que Cartagena es una ciudad del corredor mediterráneo, pero gracias a haber sorteado todas estas dificultades técnicas, pues hoy al fin podemos garantizar la plena integración de Cartagena en el corredor mediterráneo, tanto en el transporte de viajeros en alta velocidad como en el transporte de mercancías. Además, esta solución permitirá potenciar a Cartagena como lo que es la capital turística de la región de Murcia.